as long as you love me. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta Michi Careca, el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz. Miguel Canseco, gózala. El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan. Cuidado con Canseco, de Michi Careca. También la vereda de Michi Careca. Cuidado con el pollo de Michi Careca. Cuidado con Pablo de Michi Careca. Y la secretaria de Michi Careca. Todos los conductores de Michi Careca. Se convierten en perras. Eso sí es loba. Y los gatos se convierten en gatas. Sáquesela ya. Gatangora, claro que sí. Pierde, señores, por cierto, ya está el equipo completo el día de hoy. Sacatripa, ¿qué pedo? ¡Tacos! Sosa. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta cayó del cielo Sosa hoy, sí se pegó ya con temprano. ¿Qué onda tú, Pariseña? ¿Qué onda? Gracias por estarnos escuchando. Pollo, ¿qué pedo? Hola, buenas tardes. Sí. Este es gallina, ya no cabe duda, oye, ¿no? Se están puteciendo mucho. Bueno, ya está muy... ¿Qué pasó, pues, mi estimado pollo, hombre?
huele a caca. Bueno, pues. Cacatúa. Señores, claro que sí, me da mucho gusto, como siempre, como ya es costumbre estar en este horario con ustedes en TVX y también en canal TVX.com, los que nos están escuchando y están viendo por internet. Y de luego la XBX, la grande de Tabasco, 89.7 FM, bajo todo el liderazgo de Moisés Dagdú, que nos ha dado este espacio para el pueblo. Bueno, pues hay que comentar, la verdad que yo no quisiera empezar con lo malo, siempre lo malo, y esto es a raíz, lo que le voy a comentar ahorita a Sosa, le voy a comentar a Pablo Mensaje, a raíz de que este gobernador inútil que tenemos, sus funcionarios se han dedicado a regresar dinero a la federación al no saberlo usar, y se llama sus ejercicios. Por eso, el gobierno federal, que además, si no hubiera obra federal, que por cierto lo va a usar Arturo Núñez y algunos alcaldes para ensalzarse en su informe, del próximo 8 de noviembre va a ser Arturo Núñez, de ese informe, si no hubieran obras federales, presupuestos federales, la verdad Tabasco estuviera hundido ya, no en el pantano, compadre, ¿a dónde estuviera hundido? No, estuviera en la miércoles de ceniza. Al pozo más profundo de allá de Iztapalapa y toda esa madre, ¿no? Bueno, pues lamentablemente, repito, por la mala administración, su ejercicio que se ha dado mucho en Tabasco, se ha anunciado oficialmente ya que se van a parar obras que se estaban haciendo, como el caso de la carretera los pasos a desnivel. Desnivel, exactamente, desviaciones. Las desviaciones. Cárdenas, Villahermosa, Cárdenas, y también, me imagino, la parte de Nacajuca. Iban a iniciar el caso de Playa Rosario, que ya no se hizo de parrilla, se canceló. ¿Cuánta lana se va a separar de Tabasco, mi estimado Sosa? No, pues son aproximadamente un promedio de 266 millones de pesos y en total 340 millones de pesos que la SOTOC ha dado a conocer ya oficialmente. Oficialmente, bueno. ¿Sí? A ver qué cosita, Sosa. Pues simplemente desde el principio del 2015 se hablaba de que estas obras ya no iban a funcionar. Ya habían hablado de que iban a haber recortes hasta de un 24%, claro. El presupuesto destinado a obras públicas, o el más famoso plan hídrico integral, además de un 20% de recursos para el mantenimiento de tramos carreteros en entidad. Oye, me estás dando un informe de gobierno. No, simplemente te estoy dando a conocer los datos oficiales que decían en dónde iban a aplicarse las cosas, y esto ya no hay nada, ya ni habrá. Se iban. Mire, señores, ¿cuántos millones en total? Son 340 millones de pesos. Bueno, 266 millones de pesos le quitan. ¿Qué representa? O sea, ¿qué quiere decir esto para la interpretación de nosotros? Hemos comentado en este programa que le quitan 266 millones al presupuesto 2015. Es dinero 2015. Al plan hídrico de Conagua. Que se estaba ejecutando, ¿no? 340 millones a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Así está la cosa. Está cabrón, ¿eh? Mm. Bueno, estamos a menos de 100 días para que termine 2015. ¿Qué representa este daño a las arcas del Estado por parte de la Federación al quitarla? Habíamos comentado aquí ayer y antier de que empresarios, restauranteros, hoteleros y de servicios que dan, por ejemplo, en Plaza Alta Brisa, y estamos viendo en Sambor, estamos viendo en muchos lugares, que se le han caído a las ventas últimamente, últimas dos semanas, a raíz, ellos presienten o entienden, interpretan, a raíz de que se han despedido más de 2.000 trabajadores petroleros que operan en compañías, y esto ha decrecido, pues son los que ellos, señores, son los que ellos consumen aquí en el centro de la ciudad y de luego también en la cabecera municipal donde hay petróleo. Entonces, eso está pasando. Pero ya con esto, este recorte monumental, quiere decir gigantesco, que se va a venir a pique más la economía de Tabasco, que nunca ha caminado con este gobernador que tenemos, que por cierto, otra vez se volvió a dormir ayer en el DF. Yo le agradezco al departamento de prensa del gobierno del Estado haberme hecho llegar la foto, revisando acercamiento. ¿Se durmió otra vez, gobernador? Estando acompañado de periodistas tabasqueños, cuando menos no se fijaron. Así es. Y ya aprovecha el gobernador ese momento para dormirse. ¿Está muy cansado o está muy enfermo? Cualquiera de las dos cosas. Yo pienso, vale. Llamada. Vamos con la llamada del pueblo. Olgano, bueno, déjame, señores, porque es importante comentarlo, ¿no? Pero además también se habla de que la carretera Villahermosa-Cárdenas va a estar frenada, ¿eh?
Por eso mismo, ya, ¿dónde va a agarrar dinero? Ya está listo todo esto, imagínate. Sí, tú no otra vez. Buenas tardes, pueblo, dígame. Sí, buenas tardes, señores. Adelante, hermano, no tengo audio aquí, compadre. Mire, mi hermano, lo que pasa es que acá en, le hablo de Jalpa de Méndez. Sí. Y este, y la verdad, este, quiero hacer una denuncia porque aquí en Iquinoapa, Jalpa de Méndez, se está, este, se está, la deportiva se está rehabilitando nuevamente y acaban de poner un transformador que, con unos fondos que realmente acá el licenciado Edison Arellano lo gestionó por diversos motivos, pero no es posible que el presidente municipal acá mandó a quitar este el transformador nuevamente, o lo quitó, no sé, cuando él no, para qué ver en esta obra, no sé, cuando ese transformador ayudaba a muchos, claro, a muchos ciudadanos de ahí mismo de la del poblado. ¿Por qué? O sea, ahí no podemos permitir eso, hermano. Claro. Hermano, es decir, el presidente borracho realmente domingo nunca apoyó con el transformador del pueblo, ahora que otro ciudadano no lo hizo, va y lo quita. Que hable de cachetada ese presidente, ¿eh? Sí, está meramente menso, ¿eh? Como siempre anda borracho. Bueno, Pedro, y realmente va para cargar energía, ¿no? Ahorita tenemos unos visitantes por aquí. Dice por aquí, amigos, dice, llegó un nuevo director de la PEC y es de otro estado y dice que no quiere corrupción. Y amenazó al personal con despedirlos, no importa que tengan 20 o 30 años, pero de sueldo al personal o mejoras. No habló, coméntalo, dice por acá en el bonito programa. Dice que es un mayor retirado del ejército, pero deja que le lleguen el precio las grúas Salomón o grúas Pérez o grúas Grijalva. Bueno, él no hace nada, ahí ya la doña es la primera dama, es la que se encarga de las negociaciones con esa empresa. Para eso está. Oye, ¿cómo lo ven? No hay agua, no hay gas y no hay obras, estamos jodidos. Y no hay dinero, no, pues hay, está dinero, más cabrón y rata como arroz. Oye, por cierto, hablando del caso de la seguridad pública, amenaza policía, aquí nos dan el dato, en hacer un paro el 30 de septiembre si no les paga la compensación y no les entrega también los vales de despensa. También los estímulos llamados por riesgo de trabajo. Habrá paro porque así se comprometieron las autoridades, el caso general Audomaro. Así que hay amenazas de paro, pues, que le digan pública. Y voy a regresar con el dato de que asaltaron a otro cuentambiente allá en Tabasco 2000 ayer, retiró dinero de Banorte y ya les cuento regresando qué pasó. Adelante. La patita se enamoró, haciéndole gallo, kiriki, una gallina se conquistó. Los amigos de los cabezones, los viejos de los cabezones, empiezan a gustar los hombres, los tracos y los camisones, empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barrigones. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores. Deliche Careca. Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición.
y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Canal 16, una televisión diferente. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues. Ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro. Mejor véndelo en chatarra.com. El pachangón de Ichicareca llega a la Feria de Aprodes de Rosario este 3 de octubre. Nunca antes nadie lo ha logrado vencer. Mambo movidito, suelta que dice. Al rey de la piratería, al rey de sacapetróleo, Don y Daniel Araña de los teclados. Hasta ahora, saltando de los cañones de Cárdenas, surge el reto, el Chico Maravilla, el Audaz Junior. Quien quiere arrebatar la corona de Invencible. Como referee, el gigante del sabor, Anthony Show. Anthony Show. El pachangón de Ichicareca llega a la Feria de Aprodes de Rosario este 3 de octubre. No te lo pierdas. Ichicareca invita. Aráñame los huevos, porque este sábado 3 de octubre te voy a dar hasta por debajo de la lengua el Audaz. Pueblo sufrido Tabasco, recuerde que ya en diciembre está nuestro octavo aniversario. Ya sabes, no se me rajen y mande a volar a todos estos políticos sinvergüenza, bueno para nada, rateros, sean perdistas, sean peristas, en los mismos gusanos, señores. Aquí en TVX, XBX 89.7, sintonices de lunes a sábado, 89.7. ¡Saludos, pueblo! ¡No te guardes, no te guardes nada! ¡Ichicareca! ¿Qué razón? Vámonos, una 19 minutos, una 19 minutos escuchando a la más perra de los tecladistas, Anthony Show, gran amigo de nosotros.
El gigante de los tecladistas. Por cierto, Pollo, ¿dónde vamos el sábado? Vamos, mañana. Vamos al restaurante Liverpool. Ahorita te invita a que te lances a probar sus ricos desayunos. El buffet económico, 99 pesos. Lánzate con toda tu familia y disfruta una rica comida en restaurante Liverpool Tauriza. Y recuerden, mañana sábado, llega el Pachangón de Chicareca, Chiflón Nacajuca. Allá vamos a estar haciendo el desmauro. ¿Alternando? Escala tropical. Ah, es que la escala tropical. Que se la come toda, me dicen. La come toda. Y el que ahí no se para ahí con el audio, nuestro Astro. Y recuerden, Beto y sus chicos, che. Mañana llega el Pachangón de Chicareca, el Chiflón de Nacajuca. Pesta caca, pollo, ¿eh? Dice por aquí el señor Manuel Hernández. Manuel Méndez Hernández perdió unas credenciales. Son 6. El que se le encuentre, que se comunique al 933-123-1770. Va despacio, para número. Una recompensa. 933-123-1770. Vamos a atender allá como al calco. El poeta político periodístico. Adelante, Walter, ¿cómo estás? Talega. Buenos días, oye, como el que es una noticia en forma de canciones. Vamos a. Adelante, pues adelante, maestro. Sí, le pregunta Arturo Núñez a su esposa: ¿qué debo hacer para que el Estado progrese? Y ella le contestó: quédate sentado donde estás. Hasta el final de la canción, como si nada. Ah, buena. Le pregunto nuevamente, ¿dónde está el helicóptero? Y ella le contestó, anda volando bajo, tú pa' abajo, volteas muy poco, tú pa' arriba, si sabes mirar. Y Marta Lidia le preguntó, ¿qué vas a hacer para combatir la corrupción? Y el gobernador le contestó, reconozco, señor, que soy culpable y que soy pecador imperdonable. Hoy te pido, señor, me vuelvas bueno. Y Chicareca le preguntó, señor gobernador del estado, ¿cómo piensa dejar los programas atrasados? Y le contestó, no sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca. Y Chicareca le pregunta nuevamente, señor gobernador, ¿es cierto que se va Ojeda? Y él le contestó, está, que se va, y no se ha ido. Y Chicareca por último volvió a preguntar, señor gobernador, ¿a qué santo se encomienda diariamente? Y le contestó, adiós, señor de pila. El año que viene vuelvo, si usted me lo permite, venirlo a visitar. ¡Hola, Ramírez! ¡Saludos! Gracias, Walter. Te dice el pollo, ¿de cuál fumaste? Dice, un churrón, ¿verdad? No, gracias, qué bueno. Felicidades para mi amigo Walter. Si lo agarraba, bro, solo pone loco. Ah, sí, loco. Sí, la verdad que... Walter, por eso está Walter con nosotros, porque le gusta a la gente que lo cochinen de esa manera. ¿Qué tiene, compadre? No, te ríes, ¿no? No, es que la noticia a veces es diferente. No todos tenemos por qué dar la noticia como tiene que ser. No. Así. Y así lo dijera la gente, ¿no? El pollo porque pues, se la come también. Se la come toda, okay. ¿No? Entonces, Oiga, tenemos pues, la visita por aquí de hoy de Jorge Alberto Ruiz Silva, coordinador de general de la Unión de Taxis, Radio Taxis Comfort Plus. Paul, después del corte vamos a platicar con él, porque viene a señalar otras cosas, ¿sí? De que el gobierno del estado, a través de Ricardo Fitt, compraron votos, acarrearon gente a través de esta organización, 120 carros le pusieron para hacer esa trampa, que por cierto, esa suma de votos es la que realmente le está complicando la existencia a Gaudiano. A la Gaudiano, ¿no? A Gaudiano. A la María Gaudiano. Sí. Porque dice, oye, 34 años, rodeado de bellas mujeres, y no está casado. No tiene novia. No tiene novia. Está raro, ¿no? Solterón. Sí, está raro, ¿no, Pablo? Ahí viene el solitario, ahí viene el solterón. Si sale el tufo, ya... Hay que eso le dice la salamandra. Bueno, repito, antes de irme con más chisme, más de madre. 150,000 pesos le quitaron a un cuentaambiente que ayer a la 1:00 p.m, 1:30 p.m, en Banorte, Tabasco 2000, fue a retirar, saliendo, lo siguieron hasta Villa... Hacia... No. Nos fueron a seguir hacia la colonia más importante ahí de Liberto Quijo, ¿no? Ah, este hacia... Ah, Prado de Villahermosa. Prado de Villahermosa. Ahí lo asaltaron, solito, ni una patrulla, nada.
Y yo repito, querido pueblo, carajo, si está todos los días estamos anunciando el tipo de delito y no toman precaución, o sea que también les gusta a la gente que le roben. Claro. ¿Cuántos robos han pasado? Más de 20. No, y aparte de en eso, esa zona. El fiscal dijo que ya sabían cuáles eran las bandas que operaban al interior de los bancos. Pero no pasa nada. Incluso se atrevió a dar algunos nombres que fueron publicados. Como el caso ayer también de la famosa, de los famosos periodistas muertos, ¿no? Que dio a conocer el procurador que ya incluso habían detenido a no sé qué. Una tanto, mujer, exacto, Andrea. Sí. De nombre Andrea. Exacto. Y luego a la hora de la verdad, pues dicen que todavía no se sabía nada, que todavía estaba en rollo, que todavía esto. Y eso no puede estar así. No, es que se lo digo al hermano. Al hermano sí, de Pinado. Sí, a Román. A Román. Y este pues lo contó. Lógico, te dice eso el la autoridad. Tú le tienes que confesar a tu pariente, a tu demás familia. Ya están investigando, están en esto. Y no, el error puede que si está una, hay una investigación conjunta, PGR, Fiscalía Estatal, ¿por qué el fiscal tiene que hablar antes de? Uh-huh. Ese es el error. No, pues. Y sobre todo darlo a conocer entre en gentes periodistas, ¿no? Claro. Claro que el periodista... Cuando platicar con un periodista, claro. ¿Qué va a pasar? Lo va a decir, ¿no? Bueno, gracias, vamos con el pueblo. Buenas tardes, Pablo, dígame. ¿Qué pasó, hermano? Aquí estamos. Acabo de llegar de la chamba. Eso es bueno, ¿estás contento? Vas por la chévere ahorita, ¿va? Ah, sí, tú lo sabes. Eso es bueno. Aquí estoy esperando a la mujer que se me fue con otro. ¡Oh, yo no hiciste la chamba bien! No, qué madre, si es que de ahora de la política se ve viudo, coño. Te robaron el bien, te robaron la presa, sí, coño. Oye, hermano, pero a ver, dime, ¿por qué se te fue la mujer? ¿No le hacía la chamba bien o qué? Ah, no, qué madre, esa era de todos los días, cabrón. ¿Ah? Ah, oye, no se la aburriste. ¿Y no te duele el fundillo? No, no, porque... a ver, maestro. Cada rato. Oye, maestrito, pero dime, que ella qué te exigía, pues? ¿Qué te pedía? Nada, mano. No te va, eso no te va, pues, por eso lo dejaba. ¿No será que no chiquiteaba, compadre? Tal vez vino otro, quizá hay otro más bonito que yo. No, 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 es malo, el Sancho es malo. El Sancho es malo, ese no anda con mamada, Sí anda con mamada, pues. Se pega. La bronca es que te voy a decir una cosa, que está casada conmigo y hasta ahorita ya la tiene embarazada. Ah, también te ayudaron entonces. Qué bueno, hermano, pues. Y lo bueno que tú aceptes la realidad. Eso es bueno. No, 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 qué bueno, porque ¿para qué te vas a quitar la vida? ¿Para qué vas a buscar un hombre? Perdón, una mujer. ¿Estás aceptarte, no? Qué bueno, te felicito por ser varón, compadre. Aceptar la realidad, Bueno. Oye, ¿qué le dirías tú a otro amigo que pasó? ¿Qué le dirías tú de qué consejo le darías a un hombre cansado? ¿Qué consejo le daría a otro compañero que no le pase lo mismo? Allá me voy a buscar otro. Ya se va a buscar otra. Va a buscar otra. Está bien, está bien, no, está bien. Está, adelante, sí, pues. Volvió una plaga, Casico. Suerte, pues, hermanito. Ándale, pues, hermano. Ándale, pues. Ándale, pues. Saludos, pues. Es viernes, agarra lo que sea hoy, Sale. Vez, llegó un mensaje. Ándale, que le voy a ¿qué pasó? Dice. Canseco, buenas tardes. Soy ¡suerte! Canseco, buenas tardes. Soy Rubicel del Chivero. A mí también me dejó mi mujer. También. Una epidemia esa madre ya. Está volviendo el... Bueno. Vamos a regresar pues con la entrevista con nuestro amigo que nos visita hoy, José Alberto Ruiz Silva. ¡Vamos, pues, niña! Recuerde, para usted califique... ¿El gobernador Arturo Núñez es inútil o no? ¡Sí! 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 ¡Sí, Soto! Me empiezan a gustar los hombres, los yuca por los cabezones. Me empiezan a gustar los hombres, los sacos y los camuchones. Me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores. Me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barrigones. Otra vez, ¿dónde? Paradita y en la esquina, aquí, ¿sabiste que soy?
Canseco de Ichi Careca. No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-4000-570. Deliche Careca, todos los conductores, Deliche Careca. Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Canal 16, una televisión diferente. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues, ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com. El Pachangón de Ichi Careca llega a la Feria de Aprobes de Rosario este 3 de octubre. Nunca antes nadie lo ha logrado vencer. Mambo movidito, suelta que dice. Al rey de la piratería, al rey de Sacapetróleo, Dani Daniel Araña de los teclados. Hasta ahora, saltando de los cañones de Cárdenas, surge el reto, el Chico Maravilla, el Audaz Junior. Quien quiere arrebatar la corona de Invencible. Como referee, el gigante del sabor, Anthony Show. Anthony Show. El Pachangón de Ichi Careca llega a la Feria de Aprobes de Rosario este 3 de octubre. No te lo pierdas. Ichi Careca invita. Las chicas que no bailaron en un momento era como ellas se varan sola con el ritmo de Aula. Dice... Arañame los huevos, porque este sábado 3 de octubre te voy a dar hasta por debajo de la lengua en la Audaz. Pueblo sufrido Tabasco, recuerde que ya en diciembre está nuestro octavo aniversario. Ya sabes, no se me rajen y mande a volar a todos estos políticos sinvergüenza, bueno para nada, rateros, sean perdistas, sean priistas, en los mismos gusanos, señores.
aquí en TVXXMX 89.7. Sintonices de lunes a sábado 89.7. Saludos, pueblo. No, no te guardes, nada. No te guardes nada. ¡Dice Careca! Pablo Sufrido de Tabasco, recuerde, para usted califique, el gobernador Arturo Núñez es inútil o no. ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, Soto! ¡Esto es el Audaz! Sabroso ese viernes, todo el mundo agarra de la mano y se divertir por ahí. Bueno, pero antes quiero, Pablo, leerte unos mensajes, ¿no? Por favor, adelante. Te felicito por tu programa, que no me lo pierdo. Escucho todos los días que tú sí tienes valor y huevos para decir la verdad a cualquier político ratero como el gobernador inútil que tenemos. Juan de Cárdenas nos manda muchos saludos. Gracias, todos los bonito. Que votaron por el cambio comerán ñonga porque no hay lana. Soy el riata, dice. Murió otra persona en el regional de Comalcalco en la mañana por falta de doctores y medicamentos. Vete nada más. Va a seguir todo el día uno ya. Qué bruto. Ese es que reporta. Qué bárbaro. ¿Sabe cuántos hay en el día? Un montón de muertes. Todo el estado. Le suplicamos, dice el presidente, por favor, el plazo de 2 días para llevarse esa patrulla que no sirve, si no le daremos fuego, igual que al delegado de la ranchería Potrerito, allí en Comalcalco. Comalcalco. Dice por aquí, bueno, te manda saludos el Chaco, ya va a estar tu el póster. Ah, gracias, Chaquito. Para el de Playa de Rosario. Gracias, Chaco. Felicidades a la señorita Lucía Cristel Raimundo Morales, que hoy está cumpliendo sus 15 años de parte de su familia, que la quiere mucho y quiere las mañanitas. Estas son las mañanitas, Rapito, quiero a la gente que nos escucha en Cárdenas, Huimanguillo, pues decirle que ya hay dos bandos, allá hay dos bandos, claro que sí, hay un chingo, ¿no? Pero lo que quieren, el mando ahí de Plan Chontalpa, nada menos que me reportan, le está aparece un nombre. Por un lado, en la primera quincena del mes de diciembre van a elegir al nuevo dirigente de ahí. Por un lado, el lado de los malos, no, por el lado de los rojos, vamos a decir así, Armando de la Cruz, de la Cruz. Y por el lado de los verdes está Elías Colorado. Ambos están recorriendo pues el Plan Chontalpa. Quieren hueso, quieren billete fácil, así que quieren ver quién más atrapa a gente que se deje engañar. Acuerda que una campaña es engañosa, no todo lo que te prometen te cumplen. Claro. Así que estos dos vándalos de la política campesina, Armando de la Cruz y Elías Colorado, andan pues buscando el hueso que a veces se la dan. Bueno, tengo por aquí ya la visita de José Alberto Ruiz Silva. Ya aburres aquí, hermano. Bueno, es que está luchando, mire. Yo entiendo cuando la gente tiene que luchar. No es fácil, los problemas se resuelven en la primera de cambio. Te tienes que estar picando piedra, ¿sí o no, compadre? Claro que sí. Hasta que te den solución. Bueno, José Alberto Ruiz Silva es coordinador general de la Unión de Radiotaxis Comfort Plus, que diría nuestro amigo Lin Chablé. ¿Qué pasó? ¿Qué trae por ahí, mi amigo? Mira, Canseco, vengo a poner primero, antes que nada, a desmentir lo que dijo por los medios de comunicaciones el contador Agustín Silo, que el presidente de esta nueva unión, Ulín Castillo Chablé, está vendiendo permisos falsos. Él lo dijo y no lo dijo públicamente. No presentó prueba, presenta un supuesto papel, del cual pues nosotros sabemos claramente que las cosas se están haciendo bien, que estamos luchando para que las cosas vayan saliendo bien en el estado de Tabasco. Lo voy a explicar. ¿Por qué Agustín Silva ya abrió la bocota? Porque en este programa hace días los mismos taxistas revelaron 120 unidades estuvieron al servicio del PRD con el candidato Gerardo Gaudiano Rovirosa, coordinado a esta unión de taxistas que estábamos hablando, coordinado directamente por Ricardo Fitt y también Agustín Silva, secretario de Comunicación y Transporte. Como ellos ya hablaron, ya revelaron esos nombres, ahora se la quieren devolver acusando al líder de la manera que tú dices, ¿no? ¿Qué sigue, hermano?
En Villa del Cielo, nosotros estamos presentando las unidades. Pero no estaban operando. No estábamos operando. ¿No? Estábamos hablando con el ingeniero encargado de Villa del Cielo, que es una zona privada, y nos mandaron un operativo arbitrariamente, queriendo meternos presos a Ulín Castillo y a un servidor. Estaban esperando el momento para que nos esposaran y nos llevaran a la prisión, y ahí se acababa todo. Nosotros sabemos claramente que desde un día antes nos estaban esperando, ya habían hecho tal movimiento, la Unión de Taxis Amarillos, la 074, ya había dado un dinero por abajo del agua para que nos hicieran ese operativo. O sea, ya hay una competencia ustedes para ellos, ¿no? Claro que sí. Aunque pues, no lo son, porque entonces, ustedes son laterales, ¿no? Nosotros somos diferentes a ellos, traemos sistema de seguridad para el servicio público, lo que ellos nos traen. Aquí traigo precisamente documentos donde indica que se hicieron en el 2014 los delegados de muchas comunidades, son 71 documentos que traemos, hicieron las peticiones a José Antonio de la Vega Smithia, que era el anterior secretario de Comisiones de Transporte, explicándole. Ese Pepe La Vega, el rascame la espalda, es verdad, parece. Ese es Pepe, bueno, sigue hermano. Sí, lo cual nunca se les dio respuesta, violando con ellos el artículo 8.17 en su segundo párrafo. Claro. Sí. Son 70 documentos que traen ellos de delegados que han aprobado pues que el sistema les va a funcionar ese servicio de Taxi Plus, Comfort Plus. De ahí le hacemos la petición. Sí. Al actual secretario Agustín Silva, el cual no nos dio contestación, fueron varias veces, le hicimos con fecha 21, fecha 30 de junio de este año, fecha 21 de julio de este año, el cual no nos dio contestación. De igual manera se le hicimos al gobernador, quien mandó, no sé si puedes leerlo, mandó una exhortación al contador Agustín Silva, para que se nos diera respuesta. El jefe le manda al empleado, responda, actúa, y el empleado se hace pendejo. ¿Así es? Claro que sí. A ver, este documento ahí del gobernador manda, esta es la firma del gobernador. Sí, él. ¿Esta es la firma? Marcela, ahí está Marcelina. ¿Quién firma ahí, pollo? Marcelina, ahí está arriba el nombre. Ella está arriba, por instrucciones del CE gobernador, dice. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. A ver, por... ¡Ey! No es para ti, Bruto, ponlo ahí, exactamente para el pueblo. Ahí está el documento. Yo creo que cuando el señor Agustín Silva Vidal fue exhortado por el señor gobernador a que cuando se le iba a dar el poder, que respetara la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, él dio un sí. Claro. Entonces, desde ese momento que nosotros estamos metiendo los escritos, el señor Agustín Silva está violando y violentando sobre todo nuestros derechos. Nosotros ya estamos gestionando un amparo, el cual el mismo, por eso él está nervioso y nos está atacando, ya no es desde ahorita, desde que estaba el licenciado el Víctor Hernández López. El otro bandido. Oye, por cierto, aquí lo dijimos nosotros, que la llegada de Agustín Silva ahí le iba a generar conflicto a su propio jefe, que es el gobernador inútil, ¿no? Sí. Ahí lo están viendo. Yo por eso le digo claramente al señor gobernador, con todo respeto, le digo o le pregunto, ¿en dónde está la lealtad para usted y el pueblo de Tabasco de parte de este funcionario, Agustín Silva, que con sus hechos han cometido abuso y poder en la política? ¿En dónde está la lealtad de este señor, que realmente se da a conocer como un dictador insubordinado ante su mandato, porque es lo que ha hecho este señor? Ok. Bueno, pues ya dijo ya lo que tú querías expresar, hermano. Sabemos que nos están grabando, nos están viendo por internet también, la gente del gobierno del estado, también la Secretaría de Comunicación y Transporte. ¿Qué va a pasar con esta unión? ¿Qué sigue, hermano? Nosotros seguimos en lucha, invitamos al pueblo de Tabasco que tenga en cuenta claramente que nosotros formamos un proyecto de seguridad por la mala inseguridad que hay en el servicio del transporte público de parte de la... Te voy a preguntar algo. ¿Cuándo van a salir a luz pública los videos, el audio que tienen ustedes en la compra de votos y acarreo que dicen tener? ¿Cuándo? El miércoles
viene contigo el presidente fundador, primeramente Dios, esté bien porque quedó un poquito enfermo. Después del susto de que tanto dieron, ¿no? Problema, sí, porque fuimos jaloneados realmente. Lo desviaron, el sí, pobre amigo. Sí, amor, sí, como dice. Sin saliva. Realmente sabemos que tenemos uno. Okay. El miércoles tendremos ese dato entonces. Gracias. Vamos al corte de pero antes, Pollo, ¿dónde vamos a estar mañana, Pollo? Inútil. Chiflón de Cajuca. Llega el Pachangón de Chicareca. Allá con nos, van a alternar a nuestros amigos. Escala tropical. Y por supuesto, Beto y los chicos, che. El Chiflón de Cajuca. Está llega, invitado todo. Leviana. Choto, Leviana. Policía, Polito. Todo. Llega el Pachangón de Chicareca. Hola, maestro. Órale. Chiflón de Cajuca. Adrián, te sancha. Caso Geo. Para sufrir el Tabasco, recuerde, para usted, el gobernador Arturo Núñez, ¿es inútil o no? ¡Sí! 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 ¡Sí, sí Soto! Me empiezan a gustar los hombres, los yuca por los cabezones. Me empiezan a gustar los hombres, los tracos y los camisones. Me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores. Me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barrigones. Me empiezan a gustar los hombres, pero más... ¿Cómo dice? No te guardes nada. Denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-6061-81, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo 01800-400-570. Deliche Careca, todos los conductores. Deliche Careca. Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. Canal 16, una televisión diferente. Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro. ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues, ya llévalo a la chatarra. Sí, en chatarra.com te compramos fierros y metales, cobre, bronce, acero y aluminio. Precio justo, peso exacto. Chatarra.com, siempre tu mejor opción. Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco. Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com.
El pachangón de Ichicareca llega a la Feria de Flores de Rosario este 3 de octubre. Nunca antes nadie lo ha logrado vencer. Mambo movidito, suelta, le dice. Al rey de la piratería, al rey de sacapetróleo, Dani Daniel Araña de los teclados. Hasta ahora, saltando de los cañales de Cárdenas, surge el reto, el Chico Maravilla, el Audaz Junior. Quien quiera arrebatar la corona de Invencible. No importa de dónde venga, de qué planeta sea. Como referee, el gigante del sabor, Anthony Show. Anthony Show. El pachangón de Ichicareca llega a la Feria de Flores de Rosario este 3 de octubre. No te lo pierdas. Ichicareca invita. La chica que no bailaron en un momento era como ella se balanzó la con el ritmo de. Por debajo de la lengua, el Audaz. Pueblo sufrido Tabasco, recuerde que ya en diciembre está nuestro octavo aniversario. Ya saben, no se me rajen y mande a volar a todos estos políticos sinvergüenza, bueno para nada, rateros, sean perdistas, sean peristas, en los mismos gusanos, señores. Aquí en TVX, XBX 89.7, sintonices de lunes a sábado. 89.7. ¡Saludos, pueblo! ¡No te guardes! ¡No te guardes nada! ¡Ichicareca! Pueblo sufrido de Tabasco, recuerde, para usted califique, el gobernador Arturo Núñez es inútil o no. ¡Sí! 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 ¡Sí, Soto! Camina y se menea. Y los chavos de ese barrio lo critican sin parar. No le gustan las mujeres, lo detesta con horror. Lo que pasa es que ese chico es un gran mariposón. Ay sí, ay no. ¡Pablo! Estamos escuchando a Dani Daniel Araya en los teclados el sábado, ya el gran mano a mano, allá el 3 de octubre, ya lo saben, ya les esperamos en Playa Rosario. Pero antes, Pollo, ¿dónde vamos mañana, Pollito? Chiflón, Chiflón de Cajuca, llega el pachangón de Ichicareca, lánzate con toda tu familia, yo tomayate lo que se te pegue la gana. No se pierdan el gran bailazo, los Beto y los chicos, che, y alternando, se me olviden. Escala tropical. Escala tropical. Pablo, Pablo, tengo un mensaje, llamada, buenas tardes, pueblo, dígame. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, Miguel Canseco. ¿En qué te puedo servir? Lo que pasa es que me gusta mucho tu voz. Quisiera que vinieras por acá por Comalcalco para presentarte a toda mi familia. Oye, ¿va en serio eso? ¿Va en serio? No, pero va a ser, va a ser caldo de... Estoy enamorado de ti. A un caldo de estofado para que le dé de comer. Claro, si no, no. Claro que estaremos cuando quiera, reina, ¿eh? A ver, ¿cuándo vienes por acá? Ahí vamos, toda la flota, claro. Órale, pues. ¿Cuál es tu nombre? Alondra. 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 Ok, Alondra, ya me voy a preparar. Suerte para allá, Comalcalco. Por eso estamos jodidos, ¿ah? Por eso Tabasco se une, ¿eh? La caca, suerte. A ver, suerte, suerte, suerte. Suerte. ¿Qué tiene el mensaje, no? Adelante. Sí, buenas tardes, don Miguel. Y si quisiera saber qué onda con los billetes de 50 pesos que están saliendo falsos, porque ninguna tienda lo agarra, lógico, no va a agarrar. No, ya, no, ya perdiste, no. Ahí. Ya perdí, ¿para qué le van a hacer cuento, no? En el hospital de Villa Aldama no hay medicamentos y hay mucha gente con calentura, síntomas de la chikungunya. Sí, está pegando sí, duro, ¿eh? Y nadie atiende. Nadie hace nada. Tenemos llamada. ¿Qué pasó? Tenemos llamada por ahí. Buenas tardes, dígame. Canseco, mi amigo, habla Tamalito. ¿Qué onda, Tamalito? ¡Qué milagro, más adelante! Aquí estamos para hacerte un breve comentario, ¿no? Adelante, hermano. No creo que te habla Roberto Madrazo, te habla Tamalito, orgullosamente.
pero con los huevos en la mano. ¿Sí? ¡Eso me gusta! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Adelante, hermano! ¡Agarra! Hermanito, ve, estoy escuchando tu comentario. Me gusta mucho escucharte todos los días. Te escucho, ¡Pamaná! Que... ¡Otro que le gusta su voz! ¡Ota más! Pero este, lo que dices del gobernador es verdad, hermano. Hay un rezago de la patada, una pobreza en el campo, en la familia tabasqueña. Y qué tristeza que lo que vino a ofrecer en campaña el gobernador Arturo Núñez. Para que salga del rezago Arturo Núñez, hermano, tiene que pegar la lengua con el cerebro. Porque la verdad no tiene nada que ofrecer ni nada. Te imaginas, acaba de regresar 3,000,000,000 de pesos. Un insulto. Ándale, que con el centro de salud la gente se está muriendo. Acabo yo de escuchar que en Comalcalco acaban, cuando vino el presidente Felipe Calderón, hizo un pacto con Manuel Graniel, le dijo, porque yo estaba presente ahí, no estaba muy cerca de ellos, pero sí lo escuché lo que le dijo Felipe Calderón al exgobernador Graniel, le dijo, yo te mando a hacer el edificio, te lo equipo todo, pero la mano de obra la vas a pagar tú, y lo cual no lo ha hecho ni Manuel, ni Graniel, ni Arturo Núñez. Yo no sé si mi comentario está bien lo que te estoy diciendo. Hermano, es tuyo. Pero bueno, la obra la hicieron para ir nomás atrás de adorno, ¿no? Ah, efectivamente, pero... No hay equipamiento, no hay nada. Sí, ya eso es culpa de los exgobernadores, porque hicieron pacto como la escuela que está en el sur de medicina. La vino a hacer el presidente Felipe Calderón. Pero el que tiene que poner presupuesto es los gobernadores de Tabasco. Que estén en función en turno. Exactamente, en función, hermanito, como si tú me dices, te claro. Voy a hacer el río. Oye, pero ¿por qué me vas a hacer el río? Si no hay agua aquí, no hay nada. Entonces, ¿para qué quiero el río si no me vas a poner el puente? Claro, estoy contigo, pero, hermano. Órale, pues. Suerte, tamalito. Bendito Dios, hombre. Órale, pues. Adiós. Pablo. Adiós. Saludos al equipo de Softball Transporte Sección 26, que ayer fueron campeones. Ah, felicidades, hombre. Y ahora son bicampeones. Tenemos datos por ahí, tres accidentes hoy, anda loca la gente, ¿no? Ahorita lo voy, adelante la llamada. Buenas tardes, Pablo, dígame. Buenas tardes, Carlos. Adelante. Habla Branche de acá de la Nueva Esperanza. Sí. No se escucha bien, ¿verdad? A ver, sí, a ver. Ven, mamacita, no se oye bien. ¿Qué quieres? Ah, bueno, ok. Gracias, Reina, pendiente. Tenemos tres accidentes, ¿qué pasó? Accidente en la carretera Villahermosa Cárdenas en menos de un par de horas en el mismo kilómetro donde estabas con muy tendido. Rapidito, se confirma desabasto de gas en todo Tabasco y se prevé que hasta la otra semana va a haber gas, así que mientras hay que sufrir. Y en la colonia, toda la colonia de Manuel, toda allá parrilla, no hay agua potable, no se sabe por qué, pero ya pesta. ¿Qué pasó? Este día nos dice, saludos para Mercedes Velázquez Pérez, que cumple 19 años, gracias a Dios, de parte de su familia, que la quiere mucho, canta las mañanitas, mientras son las mañanitas. ¡Vamos! ¡Y también para la ardilla, que se las harta! ¡La ardilla! ¡Vámonos! De 5 a 6 de la tarde, grande de Juárez, ¡vamos! La Unión Nacional de...